Eso es como sacarse una infección de adentro, es lo mejor que les podía pasar. Mira, nunca me voy a olvidar de que llegando a los 40 años yo vi al pueblo chileno salir y bailar cuecas entre las bombas, hacer una marcha falsa para poder llevar a un perro a la veterinaria. Ah, sí. Sí. ¿Cierto? Sí, es verdad. A haber visto esa resistencia durante tantos y tantos días que comenzó además con un grupo de adolescentes gritando como si realmente fuera necesario dar esa batalla. Además, yo creo que era muy conmovedor, era algo enternecedor, un ejemplo para todo el pueblo latinoamericano que además está aletargado por boludeces, que está aletargado por la aparición de estos políticos a los que les entregamos la vida en las manos. De repente aparece un pueblo entero saliendo a la calle con esa ferocidad. Bueno, solo es admirable. Después, por supuesto, el recuerdo de mi querida Gabriela Mistral, de mi querida Claudia Rodríguez, del MBL, de Zurita, de Violeta Parra, de Antonio Parra. ¿Cómo no voy a tener un gran afecto por los chilenos y por de Estela Díaz Barín? Ah, sí, porque fue Isabel reivindicada, Allende. pero sí. No sé, es así un país que da y da y da y da y da y da, todo el tiempo da. Qué bueno.